Bueno, hoy es viernes y como todos los viernes significa Copa Colegial. Y hoy hemos disfrutado de un grandísimo partido entre los colegios San Patricio y Buen Consejo. Estamos aquí con los MVPs, con Juan. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Y con Pablo. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Bueno, ante todo, felicitaros porque ha sido un partido, hemos estado disfrutando, lo comentamos en la transmisión. Estabais ahí devolviéndoos parcial a parcial, partido muy duro, muy competido, totalmente espectacular. Primero preguntarte a ti, Juan, como habéis resultado ganadores, ¿qué tal? ¿Cómo has visto el partido? Pues la verdad, el primer cuarto lo veía más fácil, pero Buen Consejo ha empezado a tener buen tiro y nos han metido buenos parciales con tiros de tres. Y en el tercer cuarto creo que nos han empatado e incluso han ido ganando. Y por suerte hemos conseguido al final devolverles el parcial y ganar el partido. Pero... Sí, Pablo, parecía que se iban en entre el primer y segundo cuarto y ahí en el tercer cuarto habéis respondido con un parcial de 7-0 prácticamente. Habéis llegado a empatar, incluso creo que con un tiro libre llegaros a poner por delante, pero ahí habéis estado, ¿no? Sí, bueno, ha sido una defensa muy buena y por eso lo de los parciales, ¿no? Hay momentos en los que la defensa no puede ser tan buena y hemos aprovechado esos momentos y yo creo que por eso hemos tenido esos parciales, ¿no? Bueno, vosotros en el último cuarto habéis intentado sacar un poco de ventaja en el juego interior, habéis metido más balón interior, habéis sido muy fuerte el rebote de ataque. Bueno, y queda que has hecho los últimos 9 puntos, si no hemos visto mal, han sido tuyos y desde el poste bajo. Muchas gracias, pero los 9 puntos no hubieran servido de nada si durante todo el partido, que muchas veces he estado en el banquillo, mi equipo no hubiera mantenido el parcial y la ventaja del partido, así que... La victoria no solo mía, es de todo el equipo. Y vosotros habéis intentado, os ha faltado quizás un pelín más de suerte en el tiro exterior, porque habéis, con una evidente desventaja física en los postes, pero vuestro poste, por ejemplo, el número 16, ha trabajado fenomenal y ha luchado contra todo lo que le venía, pero quizás os ha faltado allí un pelín de suerte en el tiro exterior, ¿no? Sí, tiene razón, ha sido un poco de suerte, pero bueno, hemos hecho un buen partido y ellos han sido mejores. No hay más que decir. Bueno, pues nada, un auténtico placer tener a dos auténticos cracks. Vosotros, pues nada, muchísima suerte en las semifinales y a vosotros, como todos los años, esperamos veros el año que viene compitiendo al máximo en la Copa Colegia. Esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente partido, que es en el Colegio Brains. Ahí esperamos.